gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos ahora al estudio, Lucas capítulo 18, versículo 1 al 21. Tendremos allí varias lecciones interesantes que dejó Jesús para nuestro diario vivir. Lester nos da lectura a la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, hemos leído tu palabra. Háblanos en esta primera enseñanza en la voz del pastor, nuestro hermano Juan Rafael Luque, de los pastores y hermanos que nos acompañan. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y amén. Gloria al Señor. ¡Qué bendición! Estamos listos para meditar en su palabra. Hoy nos corresponde hablar acerca de la parábola de la viuda y el juez injusto. Parábola de la viuda y el juez injusto, empezando el capítulo 18. Aquí dice la Biblia: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El primer versículo tiene cosas muy importantes, muy importantísimas, porque hay necesidades en nosotros, muchas necesidades hay. Hay personas que necesitan ser sanados, hay personas que no duermen, necesitan tener salud para dormir bien. Necesitamos muchas cosas. ¿Quién no tiene necesidad? Todo el mundo tiene necesidades, porque tiene algunas cosas, pero alguna cosa le falta, ¿no? El que está soltero le hace falta una mujer. La que está soltera, pues le hace falta un caballero. Así que siempre tenemos alguna necesidad. Pero aquí habla de una necesidad primordial. Dice: la necesidad de orar siempre. ¿Qué significa eso de orar siempre? Hermano querido, es que nosotros debemos de hacer en nuestra vida, como así como comemos, necesitamos la comida para poder subsistir, pues la oración también es una necesidad. No es solamente cuando tengamos problemas, se nos presentó un problema, ahí sí vamos a orar. Hay un dicho por ahí que dice que se acuerdan de Santa Bárbara cuando está tronando. Entonces, pero aquí nos manda la Biblia a orar siempre. Usted dirá: pero ¿cómo yo voy a orar siempre si yo manejo un taxi? ¿Cómo yo voy a arrodillarme ahí a orar si yo tengo que estar trabajando? Orar siempre significa estar conectado con el cielo. Usted puede ir manejando su carro, ningún problema. Ah, pero usted está meditando en la palabra. Usted está orando: Señor, salva a mi esposa que es una diabla con pata. Señor, salva a mis sobrinos, salva a mis vecinos. Señor, ayúdame en este día, líbrame de los ladrones, que el Señor los reprende. Usted puede estar orando y anda manejando, piloteando sin ningún problema, pero usted está orando. No es solamente cuando ve el malandro que se va a asustar: ay, Señor, ayúdame, ayúdame. No, es continuamente. Usted no sabe en qué momento le llegan los ladrones, ¿no? Un hombre allá en Caracas llegó y él le tiene mucho miedo a los motorizados, ¿no? Porque cuando ve a los motorizados es como si viera al diablo. Entonces sucede que se paró en un semáforo y vio un motorizado así que lo estaba mirando. Dice él que lo estaba mirando, lo más asustado que estaba, que lo estaba mirando, y dijo: no, este tipo me va a robar. Dice él: me va a robar. Seguro, ya me va a llegar por aquí y me va a robar. En vez de ponerse a orar,
Se puso a pensar que el ladrón, el tipo ese lo iba a robar, ni pensaría ese hombre en robarlo, ¿no? Entonces llega y sacó la pistola de por aquí, la tenía escondida. Entonces puso la pistola aquí y la armó, la puso lista para disparar. Cuando él asoma la cara ahí, ¡pum!, le doy. Entonces ahí estaba. Sucede que no, el tipo no se le acercó nada, pero a él se le olvidó de que tenía armada la pistola. Pues llega y cuando arranca el carro, ¡boom!, le entró el proyectil por la pierna, hermano. Wow. Totalmente que él salió embromado él mismo con su pistola. Al hospital fue operado, quedó mal de la pierna, hermano, porque la gente que no ora andan asustados, sí. Asustados, no salen a la calle porque piensan que alguien lo va a matar, una bala perdida, ¿no? Que el Señor reprenda al diablo. Por eso es que nosotros debemos aprender a orar siempre. Cuando vamos a salir a la calle, Señor, cuídame, tú vas conmigo, Padre, tú vas conmigo, Señor, y anda por la calle, Señor, líbrame de los diablos. Señor, gracias porque tú andas conmigo, tú andas conmigo. Esa es una oración permanente. Si usted, hermana, no tiene, su esposo no es creyente, entonces tiene usted un motivo, una necesidad de orar por su esposo. Orar mucho, no hablar mal de él, no. Órele al Señor, háblele a Dios de él y verá usted que va a haber el cambio. Aquí dice la necesidad de orar siempre. ¿Será que solamente vamos a orar una vez al día cuando nos levantamos o será siempre que vamos a orar? Siempre, hermano, continuamente. El que está en el campo trabajando, Señor, ayúdame, guárdame una culebra por ahí, Señor, líbrame, líbrame. Y en una oración permanente. Aquí dice, y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. O sea que si usted oró bastante ayer, ¿qué tiene que hacer hoy? Volver a orar. Volver a orar y orar más. Si ayer le resultó la oración, permanecer en oración, bueno, hoy se va a redoblar porque la cosa está funcionando. Está funcionando el taxista. Oye, oré bastante y me vinieron bastantes clientes. Ah, entonces mañana, hoy me debí orar más y mañana más para que les lluevan los clientes. Eso dice, y no desmayar. Hay personas que empiezan cualquier cosa y se espaturran. No, hombre, cuando están en lo mejor, dejan de hacer las cosas. Empiezan muy bien, muy bien, muy bien, pero después abandonan. Justamente la oración, hermano, es una arma muy poderosa. ¿Oraba Jesús o no oraba? Oraba siempre. Oh, hermano, continuamente orando, y se escondía, se iba a los montes para que no lo molestaran. Él se iba bien temprano, antes que amaneciera estaba orando, y continuamente él estaba orando. Hoy nos corresponde a nosotros permanecer, orar y no desmayar. Dice aquí, diciendo, había en una ciudad un juez. Había en una ciudad un juez. ¿Qué es un juez? Una persona que juzga, una persona que corrige, una persona que le trae los pleitos para que él los ponga en su lugar. Pero aquí dice que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios. Era juez, pero no temía a Dios. Si un juez no tiene temor de Dios, ¿qué le importa a ese juez hacer injusticia? Porque la justicia viene de Dios. Y si él no teme a Dios, ¿qué justicia puede hacer con los demás? No hay justicia. Aquí dice que había una ciudad, un juez que ni temía a Dios. ¿A quién le temía él entonces? El jefe, bueno, para decir algo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el jefe de todos ellos, ¿verdad? Pero, o la fiscal general, pero sucede que eso está lejos. Entonces, ese hombre hacía lo que le daba la gana. Eso es comparable con los malos políticos, los malos gobernantes que llegan al poder echando embuste, ofreciéndole el río a la gente que, sí.
No, yo le voy a dar un río y después, ¿dónde va a sacar río? No, que todo esto se va a solucionar. Mentira, mentira. ¿Cuándo usted ha visto un candidato que no ofrezca nada? Difícil, todos ofrecen, pero no hacen nada. En el momento que se montan allá en la silla, se olvidan. Sí. Se olvidan de todo lo que ofrecieron. Este juez, hermano, era una persona sin temor de Dios. Un gobernante que de repente hace lo que le da la gana. Es una persona sin temor de Dios. Un gobernante que se ponga a adorar imágenes. Es un gobernante sin temor de Dios, y la Biblia lo prohíbe. Un gobernante que viva para el aguardiente, para emborracharse. Eso es sin falta de temor de Dios. Un gobernante que sea injusto, que le esté quitando el terrenito a las personas que lo necesitan. No, ese terreno puede poner el nombre mío. O de mi compadre, de mi amigo. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Ese es un gobernante sin temor de Dios. Este juez, hermano, ¿cuántos así hay que andan sin temor de Dios? Meten mujeres ajenas en la casa y las tienen que para limpiar, y son mujeres de ellos. Esos son gobernantes que son sin temor de Dios. Este juez no tenía temor de Dios. Ahora dice aquí, ni respetaba a hombres. Yo soy macho, remacho y arremachado. Aquí nadie me mueve. Ah, claro, una persona que se cree que está atornillado ahí, porque como no tiene temor de Dios, ni teme a la gente, no le importa que la gente esté protestando afuera. Ese es un diablo, sáquelo, bótelo de aquí. Ah, está atornillado ahí, muy tranquilo. El hombre no temía ni siquiera ni a Dios ni a hombre. Era un rebelado total. Ahora dice aquí, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Imagínense que iba a ser ese vagabundo. Hermano, era injusto, sin temor de Dios. No le temía a hombre. ¿Quién le iba a decir, chico, pero hazle justicia a la doña? Ese hombre no temía, y viene la viuda a que le solucionara su problema. Aquí una vez una señora recurrió a un abogado y le dijo, solucioname este problema, mira, necesito que en mi casa tenga mi documento. Y le dio los datos al abogado, y el abogado la puso a nombre de él, la casa. Cuando se dio cuenta, le llegaron a la casa, no, la casa. Y le quitó la casita. Eso corrió mucho, esa cosa. Injusticia. Hermanos, son personas injustas, perversos. Esta viuda llegó pidiendo que le hicieran justicia. Ahora, si él no tiene temor de Dios, si no teme a hombre, ¿qué podía recibir de ese hombre? Pero algo va a suceder aquí en esta lectura que tenemos en el día de hoy, y vamos a saber cómo compara Dios la oración. O sea, que la oración mueve lo que sea. El salmista en el Salmo 116 versículo 2, si no me equivoco, dice que él que ha inclinado su oído, y por tanto yo le clamo todos los días. O sea, el interés de la oración, él sabía que Dios oye, y él clamaba. Dice que todos los días él clamaba, porque sabía que Dios inclinaba su oído para oírlo. Y la promesa de Dios fue que todo el que clamare en el lugar de Dios, en el tiempo de Salomón, dice que su oído está atento a la oración del justo. Amén. Pero aquí vamos a ver qué pasó con esa viuda y qué pasó con ese juez injusto. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, que el Señor nos continúe bendiciendo. Estamos estudiando la parábola de la viuda y el juez injusto. Y el Señor dice que esta parábola la pronunció Él para mostrarnos a nosotros sobre la necesidad
de orar siempre. El ser humano necesita dos cosas vitales. Una de ellas es el agua. Si no hay agua al alcance, el ser humano se muere, se deshidrata y allí queda. Y otro es el alimento. Si el ser humano no tiene alimento, no se alimenta y de igual manera se muere. De manera que hay dos cosas vitales para el cuerpo humano. Pero el Señor Jesucristo nos da ahora otra cosa vital para nuestra vida espiritual. ¿Qué es eso? La oración. Él nos muestra la oración como algo vital, algo de suma necesidad. Un creyente que no ora es un creyente que va flaqueando hasta que muere. Hermano, ¿y qué le pasó que no lo volvimos a ver más en el culto? Ay, hermano, es que estoy frío. Ajá, pero ¿y por qué está frío? No, es que ya no oro. Ya no ora ni en las noches, ni en ningún momento. Entonces, la oración es algo vital para el creyente, así como lo es la lectura de la Biblia, así como lo es el ayuno, así como lo es la vigilia. Es algo que le da vida al creyente, la oración. El versículo 4 dice, él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí. Esto lo está diciendo el juez injusto. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esa es una parábola. Y este juez dice, oye, pero esta mujer vino el lunes, viene el martes, viene el miércoles, ya tiene un mes todos los días viniendo, los domingos se me aparece en la casa tempranito. No, pero ni los domingos me deja descansar. Y el lunes la tengo ahí. Y ya cuando voy entrando a la oficina, la primera cara que veo no es la de la secretaria, es la de la viuda. Bendito sea el Señor. Y entonces el mismo juez dijo, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Hay gente, hermano, que uno le dice, hermano, yo le voy a ayudar en esto. Y al otro día está en la casa. Hermano, usted me dijo que me iba a ayudar. Ajá, sí, pero vamos a esperar que venga el tiempo. Ajá, el otro día está. Hermano, ¿y cuándo es el tiempo? Y ahí están, hasta que uno no le brinda la ayuda, no se le despegan. Así está esta viuda a lo mejor. El juez injusto le dijo, no, yo te iba a hacer justicia. Y estaba la viuda ahí, pero tú me dijiste que me iba a hacer justicia. Sí, pero ya va ahorita. Ajá, al ratico estaba ahí, me iba a hacer justicia. Sí, ven mañana. Ven dentro de 15 días, como le dicen a veces a la gente aún. Y uno va, a los 15 días está ahí, no hombre. Y oye, y este juez a lo mejor ya estaba cansado de verle la cara a la señora. Ahora, hay algo interesante acá que el Señor Jesucristo nos está mostrando y es la perseverancia. Cuando perseveramos en la oración, vemos respuesta. Hay gente que ora hoy, bueno, yo voy a orar. Y como no ve la respuesta, no, ya Dios no me escucha. No, siga orando. Amén. Siga orando, que si usted lo necesita, el Señor le va a responder. ¿Por qué le digo que si usted lo necesita? Porque hay gente que piden y piden, pero piden para sus deleites, para complacerse ellos mismos. ¿Y cómo el Señor va a responder a esas personas si es para malgastar en deleites, en placeres? No, pero si usted lo necesita, el Señor se lo va a dar. Por eso habla de la necesidad de orar siempre. Primero, porque es algo vital para el creyente. Y segundo, que si usted lo necesita, el Señor le va a responder. Como decía nuestro hermano Juan, si necesita un esposo, bueno, ahí está la oración, haga la oración. Y hay un medio facilísimo, métase en la página de la obra, busque la sección solos y solas, meta su fotografía allí y orando y con el mazo dando. La fe sin obra es muerta. Meta la fotico y seguro que va a conseguir algo. Pero órele al Señor, no se canse, no mengue, siga orando, siga perseverando, que en la perseverancia está la victoria. Amén. Esos grandes atletas, mire, se preparan, mire, y se preparan, se ejercitan el cuerpo y se van preparando. Y cuando llega el día del evento, el día de la competición, ellos se esfuerzan a llegar a la meta. Si usted quiere ver respuesta de Dios, esfuércese en la oración, refuércelo con el ayuno, refuércelo con la vigilia, y usted va a ver cómo el Señor le va a responder. Usted se va a dar cuenta cómo el Señor va a responder para que su marido llegue a los caminos del Señor, para que su esposa se convierta a Jesucristo, para que sus hijos salgan de la delincuencia, para que sus hijos salgan de la droga, salgan del alcohol y se entreguen a los caminos del Señor. De manera que usted va a ver respuesta, pero si persevera en la oración, si persevera en el ayuno, si persevera en la vigilia, usted tiene que perseverar. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Esto lo está diciendo un hombre injusto. Fíjese, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. En el versículo 6 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, dense cuenta, miren la respuesta de este hombre injusto. Este hombre no teme a Dios,
no respeta a hombre, pero por causa de la perseverancia de esta mujer, ¿se fijan cómo lo dijo? Ay, a esta mujer le voy a tener que hacer justicia, aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, voy a tener que hacer justicia porque esta mujer es perseverante en lo que quiere. Iglesia de Dios, pueblo del Señor, perseveremos en la oración. Amén. Y vamos a ver respuestas grandes. Amén. Vamos a ver respuestas gloriosas. Amén. Vamos a ver milagros sobrenaturales en nuestras vidas. Miren, nos vamos a dar cuenta de cómo el Señor va a solucionar muchos de nuestros problemas, pero si perseveramos en la oración, si no desmayamos. Hermano, ore por mí, pero ¿qué está haciendo usted? Ore también, refuerce esa oración. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Seguimos en el texto 10 y el texto 11. Dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, diciendo de esta manera: Dios, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Vemos, como retomar lo que dice el pastor Juan, Dios está ministrando nuestra vida hoy, a nuestra vida íntima con Él, que es nuestra oración, a tener una conversación más íntima con Dios, que es la oración. Dios está hablando a su pueblo, Dios está hablando al cielito presente, Dios está hablando a nuestra vida, nosotros los ministros, Dios está hablando al cielote que nos oye allá en su casa, en su hogar, que va en el taxista, de repente el taxista es cristiano y salió corriendo hoy sin orar. Dios está hablando a la oración. Dios está hablando al vigilante que de repente lo agarró la mañana y salió corriendo sin orar. Dios está hablando a nuestra vida. Es necesario la oración. Y vemos que el Señor sigue acerca de la oración, pero aquí pone referencia a dos hombres. Vemos aquí que se mueve en estos dos, la humildad y el orgullo. Porque hay personas que oran con orgullo. De repente hay personas que oran por el matutino y dicen que vayan los que tienen necesidad. Y el matutino: Señor, pero yo no tengo necesidad, porque yo aprendo a que yo también sé la Biblia, también soy pastor. Esa es una persona orgullosa, hermano, que ora. Entonces es como, dice, como este publicano aquí ora, este fariseo está orando como el embudo, solamente para él. Señor, yo te doy gracias porque yo no soy pecador. ¿Y por qué no oras por los fornicarios? ¿Por qué no oras por los ladrones? Ore por los ladrones, Señor. Tú dices, porque yo estoy en tus caminos. Pero hay ladrones que te necesitan. Hay fornicarios que te necesitan. Hay gente que necesitan de ti. Alcánzalos a ellos como me alcanzaste a mí. Porque la oración tiene poder. Dios no está hablando. En vez de criticar al que anda en malos caminos, en mala fama, vamos a orar por ellos. No oremos solamente por nosotros. Cuando nosotros empecemos a orar por los que están afuera, por los que no están con nosotros, Dios va a hacer por nosotros. ¿Cuál era la oración de Job? Cuando dice la Biblia que cuando Job oró por sus amigos, dice que Dios le bendijo, Dios le devolvió todo al doble, toda la bendición que había perdido, Dios la multiplicó y fue de gran bendición. Entonces este hombre oraba con orgullo y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, decía el hombre. Entonces es necesario que nosotros oremos con humildad y la oración va a tener respuesta y Dios hallará fe en la tierra. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Bien, damos gracias al Señor. El versículo 12 dice: ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, ni sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten propósito de mi pecado. Fíjese aquí la actitud de dos personajes, dos personas, dos hombres. El uno pues oraba consigo mismo. Se quería, pues ya quería este hombre tener el cielo ganado, pues. Se quería, tenía un concepto muy alto. Y veía al otro, pues, como pecador, como el que no diezmaba, como el que no ayunaba. El ayunar es bueno para uno mismo. Yo entiendo y le enseño a la iglesia: nosotros sin Dios no somos nadie. Cuando usted ayuna, se acerca a Dios.
Cuando usted da diezmo, usted está para sí llenándose de bendición, porque al no dar diezmo, al no diezmar, pues está robándole a Dios, y todo ladrón no entra al reino del cielo. El hombre sin Dios no es nadie. Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Fíjese que acá este publicano, pues, se creían en sí la última Coca-Cola del desierto. Se creía el más santo. Fíjese que no debemos tener en concepto a sí mismo, no debemos ponernos en alto, en la arrogancia, porque Dios mira al activo desde lejos, mas al humilde lo tiene en cuenta Dios. Si usted es una persona altiva, que se cree el más santo, que el que se cree el más santo en su iglesia, que el que tiene su iglesia, es la única iglesia que va a ser salva, fíjese que cuando el Señor venga, pues lo va a mirar bien lejos. Aquí vemos la actitud, que Dios nos ayude a no tener una actitud muy alta, mirando a aquella persona, porque si usted diezma, ofrenda, y si usted ayuna, hágalo para usted mismo, hágalo para que usted se acerque. Si usted ayuna, hágalo para que usted se acerque a Dios y busque a Dios. El ayunar es muy bueno porque nos hace acercar a Dios, y entendemos que a través del ayuno se rompe todas las cadenas. Y el diezmar también es bueno, porque si usted no diezma, usted se convierte en un ladrón y está perdiendo el cielo. Todo esto, pero hágalo para la gloria de Dios, no gloriándose usted mismo, porque si usted se gloria, no va a tener bendición. Recuerde que mientras más que lo hagamos para el Señor en secreto, Dios nos bendice. Que Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Me corresponde el verso 14 y el 15. Y dice así, en el nombre del Señor, dice la palabra: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estamos hablando acerca de la oración, del poder de la perseverancia en la oración, cómo Dios se glorifica, y hemos aprendido pues que debemos de mantenernos constantemente orando, porque es una necesidad para nuestra vida. Pero también el Señor nos enseña, y estaba hablando acerca de esta parábola, de aquellas personas que confiaban en sí mismos, que tenían la confianza puesta en ellos, en lo que ellos hacían. Y vemos aquí que dice que este hombre, dice que había un publicano y un fariseo. El fariseo pues confiaba en sí mismo, porque él guardaba muchos preceptos y consideraba que eso le daba suficiente autoridad para menospreciar al publicano. Que el publicano, pues, se supone que eran gente aborrecida, que no eran tomados en cuenta, que eran despreciados. Pero el Señor nos enseña que aun con todo lo que nosotros podamos buscar al Señor y estar allí en la presencia de Dios, no debemos de menospreciar a nadie, porque no le agrada el Señor eso. El Señor no quiere que menospreciemos a nadie, para que lo que hagamos, si oramos, si ayunamos, si obedecemos y si estamos obedientes a Dios, que sea para beneficio, para crecimiento, y que no miremos solamente por nosotros mismos, sino que pensemos cada uno, como dice la palabra, no teniendo un concepto más alto, que somos mejores que otros, porque eso no le agrada al Señor. Dice que aquel hombre descendió justificado a su casa porque él se humilló, y eso es lo que Dios quiere. Y más adelante el verso 15 dice: traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viéndolo los discípulos, les reprendieron. O sea que hay que tener en cuenta también esto, ¿verdad? Porque uno a veces puede tomar decisiones fuertes. Venían los niños para, la gente traía a los niños para que el Señor los tocara, para que orara por ellos. Y dice que los discípulos los reprendieron, y esto no le agradó al Señor, porque el Señor no quiere que nosotros nos adueñemos de la palabra, y que no, porque el Señor desea bendecir a los niños, bendecir al pecador. El deseo del Señor es que todas las personas vengan a Cristo para ser salvos, y aún los niños, porque los niños
son de Dios. Necesitamos que los niños se acerquen a la presencia del Señor. No debemos impedirle a los niños que se acerquen a Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde en esta mañana. Amén. Ok, me corresponde el 16 y el 17, dice así: mas Jesús, llamándolo, dijo: dejad los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ok, aquí podemos ver una enseñanza muy importante para este tiempo. Aquí pues vemos de la antigüedad, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo habían personas que eran excluidos de la sociedad, tal como los leprosos, los ciegos, los cojos y aún los niños. En cualquier reunión no lo tomaban en cuenta, pero cuando viene Jesucristo cambia la historia. La sociedad, todos pues Jesucristo lo toma en cuenta, y la gente viendo esto, los padres de familia, viendo esta situación que había llegado un tiempo de refrigerio, ellos venían y traían los niños a Jesús para que Jesús los bendijera, los tocase y los bendijera. Pero ahí podemos ver nosotros la forma como los niños pues no era tomado en cuenta, porque los discípulos los reprendían, no quería que pasaran, que llevaran los niños a Jesús. Cuando Jesús ve eso, Jesús le dice: dejad los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí damos a entender que verdaderamente tú, que quizás tú dices que nadie te toma en cuenta, llegó el momento. Jesucristo te toma en cuenta. Aunque tu padre y tu madre te haya dejado, Jesucristo, con toda la dificultad que tú tienes, Él te va a recoger. Recuerde que acá el segundo texto dice que el que dice acá, digo que el que no recibieres el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Cuando nosotros llegamos al Señor, cambiamos la historia, nuestras vidas, como éramos antes, vamos a vivir un presente. Si nosotros vemos que el águila, que siendo el águila se rejuvenece, cuánto más nosotros también vamos a cambiar. Botamos el pico, cambiamos la forma de hablar, cambiamos la forma de caminar, cambiamos todo. O sea, vivimos una persona humilde como un niño, y nos mantenemos como un niño, tratamos como la forma de un niño, como es un niño. No guardamos rencor, no guardamos envidia, no le hacemos mal a nadie. En una ocasión un hombre empezó a discutir conmigo: no, que ustedes dicen que uno no puede usar bigote y que tal, tú me vas a decir por la Biblia que eso no es así. Le dije: bueno, yo no te voy a poner a discutir contigo. Lo único que la Biblia dice, que el que no recibiera el reino de los cielos como un niño, no entrará en él. ¿Y tú has visto que algún niño ha nacido con bigote? ¿Tú has visto que algún niño ha venido pintándose el pelo? Entonces, de manera que si no nacemos como un niño, no vamos a entrar al reino de los cielos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Llegó el momento de presentarles la conclusión de este glorioso matutino. Abra su Biblia y nos vamos ahora a Efesios capítulo 3, porque vamos a estudiar el versículo 18 y el versículo 19 de esta interesante carta que manda el apóstol Pablo a los hermanitos en Éfeso. Ya nuestro director nacional, Juan Rafael Luquez, está listo para darnos a conocer la conclusión de este matutino del día de hoy. Nuestro hermano Lester le da lectura a estos dos versículos. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, hemos leído tu palabra, te damos gracias. Háblanos en esta conclusión de este matutino, Señor, en la voz de nuestro hermano Juan Rafael Luque, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y amén. Qué bueno esto, como el apóstol Pablo se preocupaba, como nosotros tenemos que preocuparnos también,
en tener a Jesucristo que habite plenamente dentro de nuestro corazón, de nuestra vida, que Él sea el centro de todo. ¿Por qué? Aquí dice que seáis plenamente capaces de comprender. ¿Comprender qué? Comprender que si Cristo está en nosotros, si Jesucristo habita en nosotros, ¿qué va a suceder con eso? Sencillamente aquí dice, comprender con todos los santos, son todos los santos que estamos comprometidos, y el deseo del apóstol Pablo era eso, que llegásemos a comprender qué teníamos que comprender y qué tenemos que entender. Dice, cuál sea la anchura. La anchura, todo lo que usted pueda ver, lo ancho, se alcanza a ver la misericordia de Dios. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hermano, Él extendió sus brazos y murió con los brazos extendidos. ¿Dónde será que no llega la mano del Señor? ¿Se quedará un lugar de la tierra donde el Señor no llegue allá para salvar a alguien que le está buscando? Claro, es que la misericordia de Dios es tan grande que Él murió con los brazos abiertos, invitando a todo el mundo, a todos sin excepción, a todos los está invitando para que le conozcamos, para que le sirvamos. Hermano querido, la mano de Él se extendió hasta usted, hermano que está en su casa, hasta el cielito, todos nosotros. Nosotros no esperábamos una misericordia tan grande, pero hermano querido, nadie se puede quedar fuera de la misericordia de Dios, porque Dios es ancho, y no solamente ancho, que nosotros entendamos que no hay nada que el Señor no lo alcance. Aunque sea el peor maluco, pecador, rebelde, el Señor llegará a su tiempo que también lo va a alcanzar. Miles y quizás millones de personas que ya tienen al Señor, que ya Jesucristo habita en su corazón, eran malos, malos. Anoche oíamos el caso del hermano Edgar Arias. Yo era malo, pero ese me llevó un buen rato. Hermano querido, cómo el Señor lo salvó a él, y cómo era ese hombre de malo, malo, malo con M mayúscula. Pero eso es, hermano, una demostración que si Dios habita en nosotros, hermano, vamos a ver lo amplio que es Dios en perdonador, que no hay nadie que pueda decir, no, a mí no me ha alcanzado, no. Lo que pasa es que usted se ha negado, lo que pasa es que usted se ha resistido, pero la invitación Él la hizo. Desde el principio venía a mí todos, todo, cuando es todo, es todo. Venía a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese fue el versículo que leyó, que aprendió Edgar Arias, ¿no? Hermanos queridos, quiere decir que el que no ha venido es porque no se ha dispuesto a venir, pero la invitación está hecha, hermano querido. Dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿A dónde se va a esconder la gente donde Dios no esté? Si busca para abajo, ahí está Dios. Si lo busca para arriba, ahí está Dios. Lo busca a la izquierda, ahí está Dios. A la derecha, lo busca, ahí está Dios. Donde usted esté, usted está en la cárcel, allá está la mano del Señor. Amén. Extendida. Vení, 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 invitándote. Quizás tú estás en un campo por ahí que solamente oye la radio. Allá también está la mano del Señor. Entender, hermano, que la misericordia de Dios es tan amplia. No puede haber otro Dios más grande que el Señor. ¿Por qué? Porque no cabe en la tierra. Porque aquí dice que, imagínense, todo lo ancho que es Él, toda la longitud, lo largo, ¿dónde termina? No se termina nunca. ¿Qué otra cosa? Dice la profundidad hacia abajo y la altura.
la altura. Y dice más, dice, y de conocer, esto es precioso, y de conocer el amor de Cristo. Amigo, quizás tú has conocido muchos amores y de repente algunos amores que matan. Pero hoy te ofrecemos el amor de Jesucristo, el cual no importando la situación ni económica, social, política, color que tengas, no, a Él no le importa eso. Lo que quiere solamente es demostrarte que Él te ama. Y el motivo de estos matutinos es por ti, amigo. Por ti, amiga, porque nosotros tenemos nuestra iglesia donde oímos la palabra continuamente. Pero usted, amigo, que está escuchando, usted, amiga, para usted son los matutinos. Porque nosotros no podemos meternos en su casa para irle a predicar a 100 personas porque no alcanzaríamos. Ah, pero sí entra la radio, entra la televisión. Y por eso te estamos hablando hoy que entiendas que tienes que entender. Que tienes que conocer el amor de Jesucristo. Ya conociste, quizás si eres hombre, ya conoces el amor de las mujeres. Algunos son medios traicioneros. Y conoces el amor de madre, que es el que más se asemeja al amor de Dios. Conoces diferentes amores, quizás de un político que te abrazó, quizás de un cantante famoso, te sacaste una foto con él. Pero hasta ahí. Es un amor que al final, por cualquier cosa, ese amor se convierte en odio. Ah, pero aquí les enseñamos el amor de Jesucristo. A mí me alcanzó el amor de Cristo cuando ni sabía qué cosa era eso. Qué cosa era el amor. Porque estaban acostumbrados a conocer el amor, lo que la gente piensa que es amor. Pero Jesucristo es el verdadero amor. Así dice la Biblia. Que excede a todo conocimiento. O sea, una persona puede ser muy sabio, muy entendido, hermano, pero el amor de Jesucristo excede todo eso, todos los conocimientos, los doctorados, los magísteres, todo eso lo sobrepasa el amor de Jesucristo. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de ¿qué? De toda la plenitud de Dios. Pero tenemos que ir por paso. Tenemos que ir por paso. ¿Por qué? Nosotros tenemos que darnos cuenta primero. Si Dios habita en nosotros, vamos a conocer su grandeza. Y teniéndolo aquí en el corazón, vas a entender a dónde llega el amor de Jesucristo. Cuán grande es su amor. Por lo tanto, usted, amigo, amiga, no debe despreciar el amor de Jesús. Acéptelo hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Me corresponde Efesios 3:14 y dice así. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Acá vemos pues el apóstol Pablo, él le habla a los gentiles, a la iglesia de Efesios, le está diciendo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Vemos en esta mañana pues acá que dice que debemos de doblar nuestras rodillas, nosotros los cristianos debemos doblar nuestras rodillas, pedirle al Señor, ¿por quién? Por todas esas personas que todavía están en el mundo, que todavía no han conocido al Señor. Es muy importante que nosotros clamemos día y noche, gloria al Señor, para que esas personas pues lleguen a los caminos del Señor, conozcan al Señor. Eso es uno de los mandamientos que dice aquí, el amor que excede a todo conocimiento. Nosotros tenemos ese amor que el Señor Jesucristo pues tuvo para con cada uno de nosotros. Nosotros también debemos demostrar ese amor, como buscando de Dios, doblando nuestras rodillas, intercediendo por todas aquellas personas que todavía no han conocido al Señor. Es importante
importante para la iglesia también doblar nuestra rodilla, porque así nos llenamos cada día más de la presencia del Señor. Nuestro hombre interior se fortalece como con la búsqueda, buscando cada día más de Dios, orando al Señor día y noche, doblando nuestra rodilla. De esa manera nosotros nos llenamos más de la presencia del Dios, y así tenemos moral y autoridad como nosotros orar también para que aquellos que están en el mundo vengan a los caminos del Señor. Que el Señor me les bendiga y el Señor me les guarde. Yeah. Gloria a Dios. El Señor, dice la palabra de Dios, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Estamos hablando una palabra muy bonita, y es del apóstol Pablo, una carta del apóstol Pablo. Acá nos habla acerca del amor que excede a todo conocimiento pleno de la palabra de Dios. En esta preciosa mañana estamos hablando acerca de la sabiduría que viene de lo alto, no de acá de la tierra, sino aquella que Dios nos dejó implantada. ¿Para qué? Para que usted y yo la atendamos, la vivamos como debe ser. Gloria al Señor. Es una lectura muy hermosa, muy bonita, porque el amor de Dios te accede a todo conocimiento. El amor de Dios te da paso a la felicidad. El amor de Dios te da paso para que lleves una vida ordenada ante la presencia de Dios. El amor de Dios es aquel que no disminuye, sino que cada día va creciendo. Cuando usted y yo nos mantenemos en la presencia de Dios, cuando usted y yo disponemos un corazón dispuesto para agradar a Dios, para vivir como debe ser en los caminos del Señor, ese amor de Dios va a estar en nuestras vidas. Ese amor de Dios va a estar en el cielito. Ese amor de Dios va a estar acá en estas hermanas que estamos predicando la palabra del Señor, las dinamitas del Señor. El amor de Dios toma posesión de tu hogar. El amor de Dios toma posesión de tu familia. El amor de Dios llena la iglesia de amor. El amor de Dios es el que supera cualquier obstáculo que puede atravesar el creyente en los caminos del Señor. Sabemos que como cristianos vamos a pasar por diferentes cosas, pero si usted y yo nos mantenemos en los caminos del Señor, vamos a recibir victoria de lo alto. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. El versículo 16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos por el poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. Bien, aquí el apóstol Pablo, como un buen pastor, le envía esta carta a la iglesia que está en Éfeso, hablándoles y explicándoles cuál era la causa de su oración, cuál era ese motivo de su oración, el propósito de su oración por esta iglesia. Gloria al Señor. Y les está diciendo en este versículo: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por el Espíritu. Amén. Para que sea el Señor que supla todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, como Él también lo había dicho en otra ocasión. Y es que es así, mis hermanos. Nosotros debemos entender que es Dios quien está con nosotros. Él es nuestro Padre, Él es que nos suple todas las cosas. Y nosotros como seres humanos sentimos debilidades y sentimos flaquezas muchas veces, que queremos ya tirar la toalla, como decimos por ahí, porque pensamos que no podemos con las cargas, que no podemos con la dificultad que se nos presenta. Pero es que es el Señor que nos fortalece. Debemos doblar rodillas delante de Dios para que de Él recibamos la fuerza y podamos estar firmes. La palabra del Señor dice en Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobres en espíritu? Entender y saber que nosotros necesitamos de Dios para poder avanzar, que nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos de un Cristo que nos fortalezca, que nos ayuda. Aquí está hablando para que el hombre interior sea fortalecido por el Espíritu. Y esa palabra Espíritu está con una E mayúscula, o sea, es el Espíritu Santo de Dios quien nos fortalece. Por eso no debemos dejarnos de congregar, por eso no debemos dejar de orar, de buscar de la presencia del Señor, para seguir firmes en el camino de Cristo. Esta carrera no es...
que nosotros estamos transitando en este camino, esto no es cuestión de velocidad, sino de resistencia. Y para poder tener resistencia necesitamos al Espíritu de Dios, no contristarlo, sino buscar más de su presencia, y seremos llenos de su poder para pelear como el apóstol Pablo la buena batalla hasta el final y recibir la corona de vida. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Que Dios bendiga esa palabra preciosa que hemos recibido en el día de hoy. Quizá usted dirá, bueno, ¿y a dónde está Cristo para recibirlo? Ah, pero aquí dice que es por fe. Amén. Dice que es por fe. Así que por fe, Él está aquí. Aunque no lo vemos, allá en su casa, ahí está el Señor. Aunque no lo vea, pero Él está ahí porque la Biblia dice que Él es Espíritu, es Espíritu. Él observa, Él está en todo lugar. Así que allá en tu casa, en el carro, donde tú estás, ahí está el Señor. Y Él va a oír la oración nuestra en este día, la oración del penitente, la oración de fe, la oración de salvación. Así que le damos esa tremenda oportunidad a usted, mi amigo, mi amiga, de reconciliar su vida con Jesucristo. Quizás nunca se ha acercado a una iglesia, nunca se ha tenido esa voluntad de recibir a Jesús en su corazón, pues llegó el momento que tenemos que hacerlo. Te vamos a acompañar en esa oración. Nosotros también nos vamos a poner la mano en el corazón y vamos a pedir perdón al Señor. Así que la mano en el corazón y vámonos con la oración. Diga conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias. Gracias. Porque en este día, he entendido que tú me amas. Gracias, Señor. Por tu amor. Sin límite. Gracias, Señor. Por haber muerto en la cruz del Calvario. Haber vertido tu sangre por mis pecados. Por mis maldades. Gracias, Señor. Te recibo. Te recibo en mi corazón. Entra, Señor. Llena mi vida de tu presencia. Y ayúdame para servirte. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Soy salvo porque tú me salvaste. Gracias, Señor. Ahora te ruego que me des fuerza, fidelidad para predicar tu palabra, para llevarle el mensaje a los amigos, a la familia. Dios mío, gracias porque tú eres bueno. Me has librado del infierno. De ese infierno terrible, donde el gusano no muere. Señor Dios de gloria, gracias, porque de ahora en adelante tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Ayúdame, Dios, para serte fiel. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Quiero seguir adelante. Y si muero, me voy contigo a la patria celestial. Gracias, Dios mío. Gracias por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.